No, hay veces que el mismo controlador de torre te dice que te quedes con él y no cambias. No cambia. Pero cuando salgamos del FPO, definitivamente tienes que empezar con 1.2.1.8. Eso se va a reversear cuando salgamos. Cuando salgamos, vas a escuchar el AIDES y luego vas a hablarle a Ground para que te dé autorización para el carreteo. Y luego vamos a salirnos con torre. Y cuando nos salgamos, vamos a pegar en la 1.4 y vamos a solicitar salida al norte. Y cuando salgamos de este espacio aéreo aquí, que son 5 millas, estas rayitas azules quebradas, cuando salgamos de ahí ya estamos fuera del espacio aéreo de McAllen. So, él nos va a guiar de aquí a la entrada y de aquí a la A la salida. salida. Mientras que estemos en este cilindro que está aquí, porque llega hasta a 2.600 pies de altura, mientras que estemos ahí, estamos controlados por la torre. Por la torre. No podemos hacer nada que queramos, tenemos que hacer lo que ellos nos digan. Una vez que salgamos de esta línea, ya no estamos controlados, entonces podemos hacer lo que queramos nosotros. Ah, okay. So, ¿Y de aquí vamos a regresar a Edinburgh? regresamos a Edinburgh y hacemos la entrada tradicional que hacemos usando la 1.4, cruzamos el centro de la pista, vuelta a la derecha, libramos por tráfico, downwind, base y final. Y luego paramos, taxiamos back para atrás a la 1.4 y luego arrancamos otra vez. Y lo vas a hacer otra vez igual, despegas y vamos a ir a McAllen otra vez. Esta vez vamos a hacer touch and go, porque vamos a tener la carta. Touch and go y nos regresamos. Y quizás paremos para comer y luego después de comer vamos y lo hacemos otra vez. Hay que hacerlo tres veces. ¿Tres La veces? tercera vez tú te vas a sentir a gusto para entrar solo. Y esa es la idea, el objetivo a alcanzar hoy, que puedas ir a McAllen. ¿Preguntas? No, ninguno. All right. Vamos a darle pues. All right. A poner el aceite aquí. Ok, capitán, dice que tiene 4 un cuarto, ¿verdad? All right. Muy bien. Muy bien, sí, 4 un cuarto. Solo le vamos a echar para ya no tener que parar más tarde. Y aquí en el Valle de Texas, decimos, como hace mucho calor, el mismo aceite nos ayuda a nosotros a enfriar la máquina. So, hay que asegurar siempre que tengamos un nivel de aceite adecuado para el avión. So. Ok, capitán, vamos a echárselo todo. ¿Todo? Sí. Ya tiene las llaves, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. Déjame traer mi headset. Ok, pues aquí vamos al vuelo, al primer vuelo de la mañana. Ok, mis amigos, pues ya estamos aquí en el aeropuerto de McAllen. Acabo de llegar con mi estudiante. Venimos a comprar una carta seccional para operar aquí en el área del Valle de Texas. Qué hermoso día. Está medio nublado, está muy caliente y húmedo como siempre, pero siempre es un gran placer poder venir aquí a McAllen a entrar con mis estudiantes. Siempre hay un tráfico increíble aquí, no solamente de aviones corporativos, como pueden ver aquí, JetLife. Me parece que esta es una ambulancia mexicana, JetLife. Traen un Phenom 300, increíble. Hasta un Learjet y un 421 ahí, Golden Eagle. So, estamos siempre rodeados de muchos aviones aquí. Tenemos otro Malibu mexicano, del otro lado no alcanzo a ver, pero es un Jet. Al fondo está el Pilatus y los servicios de entrenamiento. So, este aeropuerto es uno de los aeropuertos donde generalmente operamos nosotros y tenemos la enorme ventaja de estar en un aeropuerto pequeño al que podemos venir rápido y tiene un nivel de tráfico muy elevado. So, eso hace que los estudiantes se acostumbren a las comunicaciones en este tipo para operar en este tipo de aeropuertos. Cuando no estoy volando de Edinburgh, típicamente vuelo de aquí, de McAllen. Generalmente empiezo allá en la terminal general, allá donde está el edificio por el techo azul. O trabajo de algunos de estos hangares de aquí. Ese hangar de ahí es el hangar del banco, trabajo mucho para ellos también. Y acá al lado opuesto, en esa dirección, los hangares esos son del Border Patrol.
Y al lado izquierdo están los otros edificios donde están los otros hangares de donde yo trabajo, donde yo opero. Allá está el Visitor Baron, creo que se puede ver mejor de acá. Sí. Los hangares que están del otro lado del camión, trabajo de ahí. Así que cuando no estoy operando del aeropuerto de Edinburgh, estoy operando el aeropuerto de McAllen, Texas. So, siempre una gran experiencia. Increíble, me encanta. Es martes por la mañana. Parece ser que ya el orden del día ya tomó su curso después de llevar a mi hijo tarde a la escuela. So, lo estoy disfrutando bastante. Ya no, ya viene mi estudiante. Everywhere that we win, it watches crazy. Ya, los podemos dejar ahí en la esquina. It watches crazy. So, pero. Sure. Yeah, I have open space between now and Friday, and Saturday, Sunday I'm going to Monterrey to work over there. So yeah, always a pleasure to fly with you. Mis amigos, ahora mi buen amigo Dave me va a dar un ride a recoger los headsets, pero miren, este camioncito, siempre me confundo, trato de subirme por aquí como pasajero, pero en realidad tiene el volante de este lado. Y miren el tamaño. ¿Pueden creerlo? Lo puedo abarcar con la mano. Ahorita vengo, capitán. El capitán Dave me va a dar un ride a recoger los headsets. Sí, hombre, es que se me descompusieron los míos. Y sin noise cancellation, no, mira, te acostumbras luego. Yeah. Te chiflas. Y ya no quieres usar básicos. Ok, mis amigos, ya tengo mi headset. So, ya nos vamos de regreso. Ahora sí voy a poder escuchar bien los controladores. Y este es el Biscar Bonanza, que ustedes han visto en los videos. Están haciendo su anual, ya casi queda. So, probablemente mañana o pasado mañana vamos a tener la oportunidad de seguir volando. So, vamos de regreso al Piper Tomahawk y vamos a entrenar el resto del día con mi nuevo headset. Okay, mis amigos, pues ya nos vamos de aquí del aeropuerto de McAllen. Acabo de atender una llamada de uno de mis clientes para un vuelo el jueves. So, vamos de regreso a McAllen a Edinburgh. Alright. Aquí hace mucho calor, mis amigos, al punto que tenemos que encender el motor lo más rápido posible para que nos dé aire. Le pongo la puerta de esta forma y el aire empieza a circular dentro de la cabina porque es muy, muy caliente y incómodo. Una vez que tenemos ya el motor prendido y el aire circula, entonces con calma podemos hacer los checklists sin tener que apurarnos o apresurarnos. Tienes que aprender, agarras trucos para poder sobrevivir aquí con este calorón y esta humedad tan elevada. Entramos a la pista. Cuando esté listo, full power, full make sure. Ahora vamos a parar para llenar el combustible el avión. Mi estudiante se va a ir a volar solo y yo me tengo que ir a volar con otro estudiante en otro avión.
So, vamos a llenar de combustible los tanques. De esa manera él no tiene que estar preocupado por combustible y va a poder con tranquilidad hacer su trabajo. Es muy importante que ellos tengan confianza en lo que hacen cuando están volando solos. Lo que menos quieres tú es que estén distraídos, en este caso particular por la falta de combustible. So, lo vamos a llenar los tanques para que él esté a gusto. Y vamos a seguir, tenemos muchos más vuelos todavía. Ah, no, hablando de las propiedades, al contrario, las propiedades alrededor de los terrenos alrededor del aeropuerto se están elevando demasiado. Porque el highway ese que termina ahí, y el highway que termina ahí en el puente, eso va a ser un belt, un cinturón alrededor de la ciudad de cuatro carriles. Y va a conectar todos los puentes para cruzar la frontera. Y ya no van a tener que entrar ni a McCabe, ni a Edinburgh, ni a Edinburgh. So, ahí en la esquina, exacto, ahí en la esquina va a estar el, ¿no está el puente? Va a estar el truck stops, hoteles y todo eso. So, se fue demasiado para hoy. Antes de que suba más. Ya no más que abran la aduana, que está ahí. Entonces vamos a poder ir directamente o venir de Monterrey, Guadalajara y todo eso. Esa es la idea. Miren, mis amigos, aquí está lo que pronto va a ser el edificio de aduana. Ahí. So, vamos a poder venir derecho con aviones mexicanos o americanos desde México. Y por ahí es por donde vamos a entrar y salir. Todavía no está abierto al público, pero en los siguientes, bueno, 2-3 meses yo creo, estará abierto y vamos a poder hacer todos estos vuelos de México aquí sin tener que parar en McAllen, que nos quita muchísimo tiempo. So, ok, mis amigos, ya terminé de volar con mi estudiante, vuelo dual. Ahora lo que voy a hacer es bajarme y subirme a aquel 150 y vamos a continuar entrenando. Y mi estudiante se va a ir a volar él solo. So, nos quedan dos vuelos más por la tarde, vamos a aprovechar el día antes de que vengan las tormentas hoy en la noche. Ok, mis amigos, pues ahí está el video. Espero que les haya gustado. Por favor, ayúdenme a darle like. Ahí donde está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Denle like porque eso me ayuda mucho a distribuir mis videos en las redes sociales. Y si aún no son miembros de mi canal, por favor, suscríbanse. Sé que les va a beneficiar bastante en el futuro inmediato. Muchas gracias por su ayuda.